El corpus de este año 2020 es un corpus muy especial. El Santísimo no podrá salir por nuestras calles para bendecir a los enfermos, para bendecir a los ancianos que viven recluidos en su hogar, porque el coronavirus ha hecho estragos entre nosotros y este año tiene que tener unos matices especiales y diferentes. Pero yo creo que esta circunstancia de no poder ser un corpus en el exterior tiene que repercutir en que sea un corpus mucho más interior, que nos demos cuenta de que Cristo resucitado vive entre nosotros, que Él se nos ha dado como pan de vida para nuestro caminar. No nos deja solos en la vida. También en estas circunstancias dolorosas, en Él encontramos consuelo, en Él encontramos capacidad de ir resolviendo las dificultades que nos vienen encima. También, no solo las sanitarias, también las económicas, la gente que no tiene trabajo, que por las circunstancias que sean, están cayendo en la marginación y en la exclusión social. Él nos da fuerzas para seguir en el camino y nos recuerda que no solo vive en la Eucaristía, sino que también vive en las personas de los necesitados. Tenemos que agradecer a Cáritas su labor durante todos los días del año. También en esta época de pandemia, ella no ha cerrado nunca sus puertas. Está al lado de la gente más pobre, de la gente más humilde, y este año también nos quiere recordar la brecha digital. Es decir, que las familias humildes o no tienen los medios electrónicos para poder seguir los niños la enseñanza por los medios telemáticos, y a veces tampoco en su hogar tienen pues el espacio suficiente. También hay más problemas en la convivencia entre padres e hijos. Todo esto hace que los muchachos, los niños que tienen que seguir las clases a distancia, estén en peores condiciones que otros, y eso también lo tenemos que recordar. Pues que en este corpus del año 2020, que va a quedar en nuestro recuerdo como algo absolutamente desconocido por nosotros, que nos deje esa huella de descubrir más interiormente a Cristo vivo y resucitado, que se nos hace pan de vida, para que tengamos fortaleza para recorrer los caminos de la vida cuando son tortuosos y difíciles, como en este momento.